Señores, ¿cómo estamos? Yo soy madre mía, el gordo de Soya 7, también me acompaña mi hermana. Hola, ¿cómo están? Todo bien, la verdad, gordita, ¿cómo has estado? Bien, bien sí. Aquí. Queremos comentarles que nosotros nos encontramos. Mañana juegue la acumulada. Gracias. Gracias, muy amable. Deberíamos de jugar la acumulada un día nosotros. No sé, tengo que soñar yo que alguien se gana la lotería para que pase. Yo digo que esta paloma ganársela. Señores, qué sí. Lindo. Como vieron en el título del video, estamos en el Teatro de Cámara o Rocky Dalton, donde sí. Hay muchas memorias. Nosotros pues no traemos ningún permiso ni nada para entrar. Siempre que hemos venido nos ha llamado la atención que siempre está solo. Siempre está solo. Pero al parecer ahora tuvimos la mala suerte de que encontramos personas. Al parecer andan como haciendo limpieza o algo así, echándose la barridita, ¿verdad? Sí. Entonces Lo que vamos a hacer es que vamos a intentar accesar al lugar de una forma un poco clandestina. Correctamente. Así que, señores, se nos viene una nueva aventura. Yo soy el Gordo Soya City y vamos a mostrar por qué este es uno de los teatros más abandonados que hay en El Salvador. Es considerado el teatro abandonado de San Salvador. Sí, y hay mucha historia detrás, así sí. Que vámonos, señores. Día de datazos. El peor intro para el mejor canal. Besitos con la rosca, mi amor. Welcome to Soya Panga, presento mi ciudad. Para hermanos lejanos y para los que están acá, Soya City. El Dogor en acción, buscamos aventuras al lado de producción. Nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó. Aquí los que ayudamos lo hacemos de corazón por la gente. Esa misma que sacó del cero. Un día por la playa y otros días en el cerro. Una catarata para que se anime perro. Bendición, un sueño y guía ser salvadoreño. Sopa de gallina va directo de la olla. Vino Guaromán y destapó cuatro de Troya. Agarra escuela, morro, no se me pase de boya. A ustedes el gordo, vuelvo con tu Soya. O sea, de que las sillas son de madera. Híjole, pero no sé, tendrán unos sus, por lo menos sus 35 años, por sí, lo menos. Aproximadamente. Sí, porque hay sillas que tienen un sistema que, por cierto, ha de ser un sistema bastante bueno para que dure una silla. Incluso todavía tienen un poco de vida, te voy a decir. No sí. Son cómodas, pero... Todavía sí, aguantan. Sí, sí, todavía aguantan, con que me siento yo. Entonces, el problema de este teatro, si vos te fijas, tiene esta su cabina allá en el fondo y tiene todos los accesorios para hacer un gran teatro. Lo único que está abandonado y no es, según lo que hemos estado viendo, no es la primera vez que queda abandonado. Vamos a buscar la parte de arriba. Primera vez que queda abandonado. Ajá. En este lugar, en 1915, el presbítero José Miguel Funes, justo con la arquidiócesis de San Salvador, tuvo la idea de hacer una iglesia acá. Imagínate, hubiera sido una iglesia. Sí, entiendo. Ajá. De que era para los niños pobres del sí, lado de... del lado de San Miguelito, de toda esta zona. Luego, al ver que ya se sentía amenazado por la edad, sí. Y sentía que se iba a morir. Prácticamente, él decidió... confiarle el proyecto. Como antes, vean, bueno, yo no estoy como bien enterada de cómo eran las costumbres de hace tiempos, de muchísimos años, pero yo tengo entendido así, en mi idea vaga, vea, que los presbíteros, incluso sacerdotes podían, y si estoy equivocada, me disculpan, vea, pero podían ellos tener un heredero de sus bienes que lograban conseguir. Entonces él tenía una heredera a la que le iba a dejar el proyecto. O sea, le encargó, le dijo, mire, quiero que usted siga esto porque yo no me va a alcanzar el tiempo. O sea, como que presentía que ya... Ya se iba a pelar. Ya casi. Por cierto que la hermana
Él tuvo razón, porque 4 años después, en 1919, él murió y ella empezó a llevar toda la cuestión esta, que sí. Es... Bueno. Sí. Vamos, a ver. ¿Qué pedo? Esperando esa notificación de eso. ¿Cómo? No, hombre. ¿Qué pedo? Ahí al suave. Yo lo vi. Andamos que abrazarte venía. Sí, ¿no? Andamos grabando aquí el teatro de cámara. Puta, vea que pasa aquí. Algo solo, va. Sí, pasa solo, pero aquí hay una iglesia. Ajá. Una iglesia los domingos. Y ese es un dato bien importante. Okay. El único evento formal que constante hay. Constante y formal. Constante y formal, y creo que por el cual se mantiene vivo el lugar es porque los domingos hay una iglesia. ¿Vea? Sí, poesía. Poesía se llama, es ok. Es bastante bueno. Creo que es del pastor Vladimir. ¿Vladimir? Vladimir. Ajá. Bueno, vamos a intentar hablar con Vladimir. Me he encontrado aquí con mi hermana. ¿Cuál es su nombre? Connie, mire, usted, no sabíamos, pero hay un taller, ¿verdad? De piñatería. Sí, de piñatería por parte de la alcaldía de San Salvador. Ay, qué chivo. Ajá. ¿Y usted está en el taller ahorita? Sí, ahorita estoy aprendiendo ahí. Sí. Qué chivo. Qué chivo. Y nos estaba contando que también ve los videos de nosotros. Sí, sí. Mándese un saludo ahí. Un saludo muy especial a mis hijos, que los amo mucho. Un beso en la rosca, ¿no? No. Eso no, dígale. Cachada, vea, de este. Sí, y que Dios los bendiga siempre, a donde quiera que vayan. Y gracias porque así conocemos los países, los lugares. Y que Dios los cuide mucho. Gracias, no, hombre, gracias. Los queremos mucho. Sí, eso. Que Dios les bendiga. Ajá, y un taller. De piñatería. Sí. O sea, es que yo creo para... que ese debería de ser el espacio en sí. Yo sé de que hay algunos talleres que ya no están funcionando, ajá, ¿verdad? Sí, eso nos estaban comentando, que hay bastantes talleres que los cancelaron. Pero imagínate ahí, yo cuento dos señoras, pero ya por esas dos señoras ya les sirve a ellas para tener un nuevo ingreso, pues. Sí, o sea, sí, imagínate, sí. Vender piñatillas, qué chivo. Ahora, no sabemos el motivo exacto. Hemos estado escuchando y vamos a caminar un poquito para allá. Mira, pues las latas. Lo que pasa es que un tiempo me imagino que, no sé si fue vandalizado o qué, pero el teatro en sí me recuerda que hay muchas cosas que se vieron acá. Yo creo que una de mis graduaciones de... ¿Fue aquí? Sí, de, no sé si de, cuando salí de la primaria. ¿De prepa? Sí. Oh, de la primaria. Este es la entrada principal, mira. Entonces, cuando yo estoy acá, tengo recuerdos de venir en bus, lógicamente, sí. y ver gente con birrete. O sea, de que yo me acuerdo que vine dos veces, una para una graduación mía y una para la graduación de alguien que no me recuerdo quién es, vea. Entonces, y también tengo recuerdos que mi papá venía por acá. Y comía de esos hot dogs que se ven ahí, que antes se llamaban El Paso. El Paso. Cabal. Entonces voy a acercarme por acá. Ya hoy creo que hoy ya no se llaman El Paso, vea. Y no sé qué tan buenos son. Buenas. Ahí dice, ve, El Paso. Vea. De estos había uno por la tiendona un poquito antes. Y pues prácticamente queremos que ustedes nos digan, guarda, ¿por qué te quedas atrás? No, es que voy viendo, me parece increíble vos que cómo está en una calle principal, en una calle bien, bien concurrida, porque ¿qué pasa? ¿Quién no pasa por la 29? O sea, es un lugar a la pasada, ¿verdad? Y cómo se puede dejar en abandono. Sí, creo, y por que cierto deberían, que no es primera vez es primera que vez. Parten abandono, así que oigan estos datazos. En 1915, lo que les comentaba, vea, de que un presbítero tuvo la idea de hacerlo una iglesia católica. Cuando él ya sintió que iba a fallecer, se lo dejó a Virginia Vértiz, que era como su heredera en ese entonces. Ajá. En 1919 lograron fundar la sociedad que iba a construir esa iglesia. O sea, que estaban súper emocionados, me imagino yo, porque iban a lograr cumplir el sueño de aquel presbítero que lo hacía pensando en las comunidades pobres que vivían cerca, en la zona, en San Miguelito. Pero imagínate que eso fue en 1915 que tuvieron la iniciativa y fue hasta en 1925 que colocaron la primera piedra. O sea que se tardaron, ¿qué? 10 años para poder llevar a cabo el inicio de la construcción. Solo poner la primera piedra, o sea, todo lo que conlleva una construcción. No,
Y fíjate que tiene un potencial, pero grandísimo, ¿verdad? Porque fíjate que estando acá, aparte de la paz que podés sentir, también podés encontrar cosas bien curiosas. El espacio, por lo menos actualmente, está bastante, o sea, la acera es un lugar bastante tranquilo. Sí. Puedes ver este palote que va, son pocos los palos que puedes encontrar así, es grandísimo. De los pocos palos que vas a poder encontrar así, por lo menos en San Salvador, vea. Sí. Se llama el alcalde Silva, creo que, pero es que la construcción exactamente, pasó. Me imagino que viene desde ese... No, te voy a decir que cuando el arquitecto Jenkins tuvo la iniciativa de convertirlo en un teatro en 1965 y pudo intentarlo porque el alcalde de ese entonces era José Napoleón Duarte y él le autorizó iniciar con el proyecto. O sea que si José Napoleón Duarte se hubiera puesto así de, hey, no quiero, quizás no hubiera iniciado el proyecto. O sea, de que prácticamente se hizo en el tiempo de José Napoleón Duarte, prácticamente. Sí, en el tiempo de él. Y sabes que duró en funcionamiento 2 años, de 1972 a 1974. Hubieron presentaciones artísticas, de teatro, así como obras teatrales, ¿verdad? Como danza también. Y lo utilizaron mucho para venir a hacer sus ensayos también, pero solamente duró 2 años. Y luego estuvo utilizando como bodega. Bodeguita. Hasta que pasaron los años y luego estuvo la iglesia acá, que actualmente creo que es la única que la mantiene viva, y algunos pequeños talleres, como el que dijo la hermana, ¿verdad? Sí, así que, señores, por favor, queremos que ustedes comenten si tienen algún recuerdo de este lugar. Es un lugar que tiene bastante potencial. Sí. Me imagino que si te fijas está rodeado de árboles. De bastantes árboles. Sí, qué fresquito, mira, se siente acá con esos calores. Súper que fresco, están... sí. Yo creo que tiene un potencial para darle como un toque más a San Salvador, porque sí, ya que estamos como en planes de transformación. De turismo y todo yo eso. Yo creo que, me imagino que ha de estar en los planes. No sabemos, como no tenemos mucho contacto con la alcaldía de... ¿De San Salvador? Ni de San Salvador. Ni no de tenemos ninguna. De ninguna cuestión política. Imagínate que todas esas fechas que hemos estado mencionando, uno dice, no hombre, en ese tiempo ni había nacido yo. Pero no nos vayamos tan lejos. En 1995 decidieron traer unas oficinas de cultura. En aquel tiempo le llamaban diferente, ¿verdad? Pero ponerle que la oficina de cultura de ese entonces... La trajeron hacia acá. Yo creo que en ese tiempo el alcalde era el Silva, creo que era. Silva, ¿eh? Eso sí desconozco. Sí, no, yo te digo. Ah, bueno. Entonces, en 1995 trajeron esas oficinas y el teatro de cámara lo dividieron en 2 partes. La mitad se iba a usar para cuestiones administrativas y la otra mitad lo iban a usar para talleres como de pintura, de danza, de canto, cosas así, ¿vea? Pequeños talleres que iban a ver. O sea que en su plenitud nunca se ha utilizado al 100% no, para lo que fue hecho, ¿verdad? No, ajá, tenés razón. Y fíjate de que... Incluso eso administrativo fracasó porque en 1997 volvió a quedar en total abandono, ni talleres ni oficinas administrativas. Sí. Por cierto, nosotros hemos ido a otros países donde la cultura de ir al teatro es una cuestión de otro nivel, porque prácticamente vos vas a un teatro a ir a escuchar la orquesta nacional, Juela. Es una cuestión que te llena el alma con todos los poderes. Entonces, como que sí sería bueno que... Volver a tener esa identidad, o sea, de nosotros, pues, de decir, voy a ir inculcarnos desde pequeños a que el teatro es algo bonito que lo puedes vivir, pero ponerle que... En los colegios a veces te llevan a ver algunas obras, pero no nada que ver con un teatro. Sí. O sea. Fíjate que ahorita vino el pastor, creo que se han puesto como un poco arisco, vea, porque creo que cuando es cuestiones de grabar, a veces ya sabes, vea, que... Ajá, a veces la gente tiene un poco de miedo porque siente que se puede meter en problemas, pero realmente que la idea de este video no es... como dañar nosotros, la imagen de nadie. Sí, yo creo que nosotros como salvadoreños tenemos el derecho a... A saber qué pasa con la historia de nuestro país. Sí, o sea, claro, y el Roque Dalton prácticamente es parte de nuestra historia. Imagínate, sí. 1915 empieza la historia de este lugar. Este espacio. Vamos a intentar hablar con el que está prácticamente encargado de la iglesia
a ver si él nos puede atender. Estoy agradecido porque Gio Barahona, sos el pastor de poesía. Sí, 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 iglesia poesía. Según entiendo lo que nos ha dicho la gente alrededor, que por cierto saben que hay una iglesia, que eso es importante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que entraste a este rollo de decir o verle el potencial a un lugar que aparentemente se usaba como bodega, incluso todavía... Alguien nos dijo de que se usa como bodega, ¿verdad? Sí, si te das cuenta, el lugar es una... Bueno, hiciste algunas tomas ya, grabaste y todo. El lugar es una joya, para mí es una joya. Ese lugar tiene 260 butacas dentro, un espacio increíble, un lobby. La primera vez, digo primera vez consciente, más adulto que yo vine, fue hace 5 años atrás. Por cierto, iba pasando después de una entrevista con unas chavas de una radio aquí cerca. Iba pasando por acá y recordé porque yo gradué de acá, gradué de primaria, mi mamá graduó como secretaria. No, yo también me gradué acá, es lo que le estaba contando. Exacto, a ella. O sea, si te das cuenta de gente de los alrededores, hay mucha gente que graduó aquí de primaria, de bachillerato, porque era utilizado por mucho tiempo como el teatro que se prestaba para todas esas funciones aquí en esta zona, exactamente en esta zona. Ahora, conocí hace un par de meses, eso me llamó mucho la atención, que el lugar en el pasado, en su inauguración, había sido designado como una cripta. Uh-huh. Una cripta de parte de una iglesia católica bien famosa que está cerca acá. La Don Rúa. La Don Rúa. ¿Sí? Y entiendo que este lugar iba a ser una cripta. Ahora, eso me llamó mucho la atención porque había sido designado para ser un lugar de muerte. Aquí iban a enterrar gente, aquí iba a ser designado para eso. Pero un arquitecto... O sea, ¿pero cripta para gente normal? O, no, o sea, para la gente que trabaja con ellos, monseñores, curas. Ahora, entiendo que vino un arquitecto, observó el lugar y dijo, no, este lugar parece más un teatro. Y en esa fecha donaron el lugar a la alcaldía, entiendo que lo donaron, y fue considerado, tomado en cuenta como un teatro para la zona. Y a mí me llama mucho la atención, nosotros somos Iglesia Poesía, 5 años atrás acá, todos los domingos estamos a las 8 de la mañana acá celebrando un servicio dominical, y el lugar es perfecto para eso, pero me llamó mucho la atención darme cuenta de eso porque sin darnos cuenta nosotros estamos trayendo vida a la zona, aunque el lugar haya sido designado para una zona de muerte en el pasado. Ahora, casi es bien interesante. Siento que me convierte el testimonio del pastor Gio. Si te das cuenta, eso es bien chivo. Y yo digo, un lugar donde estamos trayendo vida cada domingo se está activando. Bueno, tenemos un equipo de teatro, tenemos diferentes actividades dentro. Pero aquí están sucediendo cosas muy buenas con chavos de la zona, que estamos rescatando, gente que está viniendo al Señor, gente que está conociendo a Jesús, que eso es lo que más me interesa, Goido, vea, que sus vidas sean restauradas. Sabes que uno tiene que ser pleno físicamente, materialmente, pero espiritualmente, en lo espiritual, cuando vos estás bien, o sea, tu vida funciona de una manera diferente, funciona mejor. O sea, ya de pastorear, pastor, ¿cuántos años tenés? Yo de hacer lo que hago tengo 25 años, de pastorear poesía 5 años. ¿Y vos más o menos sabes lo que yo hago? ¿Tenés alguna idea de alguna, has visto algún video? Sí, ¿sabés sí, sí. Que tengo la boca un poquito hecha? Sí, es algo mal crédito, yo sé. Sí, ¿crees que todavía tengo esperanza? Tenés esperanza, viejo. Así. ¿Ah, si no, no te tuviera cerca. Ah, bueno, sí. Bueno, tenés esperanza, amigo Ido. Yo creo, he visto cosas buenas que haces y te admiro mucho por el corazón de pastor que tenés. Y yo, fíjate que yo siento que un día voy a pastorear. Así es, fíjate conmigo. Que yo quiero... Nombre Jesús. Sí, fíjate que un día me voy a dar una vueltecita por acá. Sí, está invitado, amigo. Estoy muy agradecido por la apertura que has tenido con nosotros. No sé si algún momento, pues, sabes si hay algún proyecto en el cual tengan que remodelar o hacer como mejoras a una estructura que se ve un poco dañada. Es lo chivo, fíjate, y lo que me ha motivado mucho, la gente de la alcaldía en la actualidad, la gente de gobierno están haciendo obra muy buena. Bueno, ustedes se dieron cuenta de los Juegos Deportivos y Centroamericanos, todo el cambio en infraestructura, y hay una promesa que este teatro va a ser remodelado. Hace unos meses atrás también yo me di cuenta, ahí en una reunión, que el teatro va a ser remodelado, va a ser retocado y hay un plan, hay una maqueta que el teatro le van a dar una cara que va a ser más atractivo en la zona. Yo siempre lo llamo así, esta es la joya de la zona, pero va a ser mucho más atractivo para que la gente se siga integrando. Mira, claro. Entiendo que aquí van a haber actividades de bandas de paz, hay gente que está teniendo grupos acá que vienen a bailar, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas en la semana. Pero estamos queriendo activar para que hayan fechas de cine o días de cine. Y siempre los domingos una oportunidad espiritual con Iglesia Poesía. Mira, y eso vos, me ha bendecido no, mucho. No has pensado en ser youtuber o algo así. Fíjate que sí.
Necesito, ¿ah? Necesito ahí. No, o sea, seguir tus pasos. Mira la calidad de habla de este, o qué calidad. Tomó el mando del video. Sí, no, yo creo que mejor anda a hacer el tour vos. Señores, yo estoy agradecido tanto con el pastor. No hemos tenido prácticamente mucho acceso, así con permiso, digamos, de grabar. Hemos grabado lo poco que pudimos, pero hemos hablado de la historia de este lugar, que me quedo con la frase de mi pastor, Gio. Fíjate que vamos a ser buenos amigos. Sí, man. Me llega. Me quedo con las palabras de él que dice: lo que se puede hacer con un lugar que estaba destinado a muerte y ahora está siendo utilizado para hacer un lugar de bien, ¿verdad? Exacto, y de vida, exactamente. Bendiciones, señores, un abrazo. Esto ha sido la historia del Teatro de Cámara o Roque Dalton. En ruta. Bendiciones.